vida en la cheslón, fumar. Sarita Montiel, la artista española que triunfó en Norteamérica, al reintegrarse al cine español, se revela como una cantante de grandes calidades y depurado estilo. Besar con besos. El último cuplé, una película sensacional que despertará nostálgicos recuerdos de una época esplendorosa que se mantiene inédita para la juventud y que hoy aplaudirá usted con el mismo entusiasmo. El último cuplé constituye un alarde de realización conseguido con extraordinario acierto por el director de la máxima sensibilidad, Juan de Orduña, con Sarita Montiel, Armando Calvo, Enrique Vera, Julita Martínez, Matilde Muñoz San Pedro, José Moreno y Alfredo Mayo. La estrenó la Goya, que era la Tirana, pero le cambiaron el nombre porque la Tirana había sido pintada por el pintor Goya. Entonces, pues decidieron cambiarse, se llama la Goya. La Goya estrenó este cuplé. La Goya era muy elegante, muy intelectual, era una gran mujer muy avanzada en el tiempo. Y bueno, sus cuplés eran muy finos, muy elegantes, ¿vale? Decía lo que la gente tenía que entender, lo que ella quería decir. Por ejemplo, este que viene es balancé, balancé. Y bueno, pues dice que balancé da nieve pura. Pues no dice nada, ¿no? Balancé da nieve pura. Esta hermosa canción con muchísima dulzura.